Aquí al parecer decide tomar la trazada sin utilizar paredes. Pero pierde velocidad, y yo salgo más rápido de la curva. Yo tomo ventaja de forma considerable, la cual no se recupera tan fácil sin rebufo. Pero logra adelantarse de una forma exagerada y notable. El rebufo es progresivo, no te va a lanzar hacia adelante y con ventaja de una vez. Se nota velocidad anormal. El rebufo es progresivo, miren cómo poco a poco lo voy alcanzando. Y no lo sobrepaso tomando ventaja de forma exagerada como él en la anterior carrera. Al final, le ganan los nervios y pierde.